Manuel López, un gusto saludarte aquí en el gimnasio Loreman. Oye, bueno, pues tu casa ya, desde que te independizaste hace como 3 años ya que volaste solito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, ya tenemos ya más de 4 años ya independientes desde que salimos desde el gimnasio Nuevo Jordán y aquí estamos en nuestro gimnasio que es el Loreman y con Antonio Pitalúa. Estamos aquí en Lucas Alemán, número 30, a cuadra y media del Metro Doctores. Aquí es la nueva casa donde se forjan los campeones. Así es, mira, gracias a Dios, seguimos teniendo mucha actividad. Aquí vienen a entrenarse gente de Cuernavaca, de Morelia, de Oaxaca, de Puebla, de Pachuca. Y mira, aquí son bienvenidos toda la gente que quiera venir a que los apoyemos con todo gusto. Esta es su casa. Bueno, yo siempre he considerado que eres uno de esos managers de la nueva hornada junto con Alfredo Caballero y por ahí uno o dos más que están haciendo una nueva época del boxeo entre los managers mexicanos. ¿Qué tan importante es para ti esta independencia que lograste? Pues mira, fue una cosa que platiqué mucho con mi papá. Él me decía que tenía que enfocarme más, que tenía que trabajar más y poner mucho más atención. Yo le agradezco mucho a mi padre, donde quiera que esté, la enseñanza que me dio, los regaños, todo lo que conllevaba a ser lo que ahora soy. Pero bueno, seguimos aprendiendo y seguimos estando al 100. Que gracias a eso, pues estamos aquí, ¿no? Ahorita vienen peleas muy importantes y gracias a Dios y a la gente que sigue confiando en nosotros, a los chavos que siguen confiando en nuestro trabajo. Y ahorita tenemos varias peleas de campeonato del mundo en puerta. Manuel, por ahí anda un rum rum entre los gimnasios, entre la familia boxística de aquí de la Ciudad de México, de que posiblemente cierras el Loreman para regresarte al Nuevo Jordán. No, 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 mira, esa es una cosa que quiero aclarar, que quiero decir a la gente, y sí, mucha gente ya me ha estado llamando, me han estado preguntando que si yo regreso al Jordán. No, yo ahí tuve una etapa que ya la cerré hace años, y pues sí, ahí también me di a conocer, pero ya ahorita ya tengo que forjar mi propia carrera, y ya pusimos nuestro gimnasio aquí con Antonio Pitalúa. Loreman, entonces esta es mi casa, como les comento, es aquí en Lucas Alamán número 30 y aquí son bienvenidos cualquier persona. Aquí sí quiero aclarar muchas dudas que tiene la gente, que hay gente que le está diciendo que yo me regreso allá. No, 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 esta es mi casa. Esta es mi casa, me costó mucho trabajo ser independiente, tener mi propio gimnasio junto con Antonio Pitalúa. Y aquí vamos a estar hasta que Dios diga o hasta que la dueña nos corra de aquí. No, aquí pagamos renta y aquí estamos bien, sin ningún problema. Y quiero aclararles que yo no me regreso. Esta es mi casa, la gente que quiera estar aquí o que quiera venir a visitarnos con todo gusto, aquí son bienvenidos. Y estamos de 7 de la mañana a 9 de la noche en el Oreman con Antonio Pitalúa. En aquella etapa del Nuevo Jordán donde trabajaste con campeones mundiales, donde hiciste a la Guerrera Torres, se cerró, se terminó ese ciclo y estás en un nuevo ciclo. Sí, claro que sí, mira, ahí gracias a Dios tuvimos muchos campeones del mundo, muchos campeones internacionales. Por ejemplo, te digo, estamos trabajando ahorita con pues es mi hermano, mi hermano que siempre estuvo conmigo, Antonio Pitalúa. Como dices tú, Ana María Torres, ahí se hizo campeona del mundo, Fendón. Cristian Mijares, el Archi Solís, Carlos Cuadras, el Confesor Hernández, el Pingo Miranda. O sea, ahí tuvimos muchos campeones del mundo, ahorita que se me olvidan, campeones nacionales, campeones internacionales. Y que, pues sí, gracias a Dios, ahí en ese gimnasio forjamos muchos campeones internacionales, nacionales, continentales y mundiales. Y Anabel Ortiz, ahí estuvo también, la Avispa, Silvia Torres,
infinidad de peleadores, ¿no? Que ahorita se me olvidan, pero ahí tuvimos una cantera muy, muy grande entre mi papá y yo. Y la verdad, ahí se le agradece mucho a ese gimnasio el que nos hayan permitido estar ahí un buen tiempo y forjar muchos campeones del mundo. Pero ahorita estamos escribiendo nuestra propia historia en nuestro propio gimnasio. Y yo por eso les quiero decir que esta es mi casa, el gimnasio Loreman B. Antonio Pitalón. Manuel, finalmente en el Loreman hay una nueva generación de peleadores, hay nuevos prospectos muy interesantes, muy importantes. Algunos van a llegar a campeones mundiales, o Silvia Torres también puede recuperar su título mundial, Mayeli Torres sí por un título, y la gente que viene atrás empujando fuerte, ¿no? Sí, claro que sí, estamos trabajando fuerte. Mira, ahorita tenemos una pelea de título del mundo ya en puerta. Gracias a Dios se nos cayó una pelea, pero mira, vienen cosas buenas, ¿no? Nos dan una noticia que Mayeli Flores va por un título del mundo el 28 de octubre de la AMB. Silvia Torres acaba de reaparecer y vuelve a pelear a finales de octubre para en diciembre, primero Dios, estar disputando título del mundo. César Juárez, que pelea el 7 de octubre en Las Vegas. Cindy Reyes pelea el 7 de octubre en Canadá. Y mira, todas las nuevas promesas que vienen entrenando fuerte y dándole duro ahorita, tienen muy buenas oportunidades y vamos a aprovecharlas. Bueno, pues a mí me da gusto ver cómo año con año vas progresando, vas superándote ahora en compañía de Pitalúa, antes con los aprendizajes de tu papá. Y bueno, siempre rodeado de gente muy importante, pues nada más me queda desearte mucho éxito y que esas ambiciones de triunfo y ese anhelo de campeón mundial lleguen muy pronto, Manuel. No, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho siempre por el apoyo que nos has dado. Y mira, aquí estamos forjando ahorita para que los mismos chavos que estén echándole ganas cumplan su sueño, ¿no? De ser campeones del mundo. Ahorita tenemos dos peleas de título del mundo en puerta y vamos a darlo con todo para que sean realidad esas peleas. Seguramente tendrás dos nuevos campeones mundiales. Primero Dios. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti y un saludo a toda la afición. Saludos.